Bienvenidos a una nueva edición de Rafaela Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Omar Aliochis, de Raquel, cuenta su experiencia con genética de cotana. Norberto Garrone, de FNG, habla de los sistemas de sombras para tambos. Gerardo Manescoto, de Secman, explica pormenores de las estiercoleras que fabrican. Bernardo Alemán de la Lucila y Aldo Borgatino detallan la hacienda del remate del 31 de julio. Juan Tardivo, de Cabaña San Luis, presenta los animales Brangus de la subasta del 7 de agosto. Por último, María de Guadalupe García sintetiza la fiesta del citrus de Malabrigo. En Raquel Santa Fe, el establecimiento lácteo de la familia Aliochis utiliza genética resistente a leucosis de la cooperativa Cotana. El señor Omar Aliochis se refiere a esta y otras cuestiones. Acá estamos en el distrito de Colonia Raquel, departamento Castellanos, justo a un kilómetro del límite con el departamento San Cristóbal, o sea, Castellano al norte. La producción nuestra acá en este campo es lechería, o sea, hacemos tambo, y después las complementamos con otros, con agricultura y ganadería que se hacen en otros lugares. En este momento estamos con 205 vacas en ordeñe. Estamos en una producción de 26 litros de promedio, o sea, con un lote de punta de 31 litros casi. Todo recibe en base a alfalfa y después hacemos silaje de maíz o de sorgo y grano. O sea, ahora estamos dando algo de speller también al lote de punta, así que esa es más o menos la alimentación que tenemos durante todo el año. ¿Cómo alimentan a los machos y a las hembras? Los machos y las hembras no tienen diferenciación desde que nacen hasta los 200 kilos. O sea, hacemos una crianza artificial donde le damos un 15 días de leche en la estaca y cuando empiezan a comer el balanceado los soltamos, hacemos un lote de... damos leche y va balanceado hasta los 35, 40 días más o menos que le cortamos la leche. Cuando se le corta la leche pasan a otro lote donde van con rollo y una premezcla de maíz con un núcleo que nos está preparando el nutricionista, y de ahí hasta los 200 kilos sin diferenciación, o sea, macho y hembra. Después de los 200 kilos, la hembra se va a un campo donde hacemos el engorde, la recría, digamos, con alfalfa y silo. Y el macho lo trasladamos a un campo de invernada donde va a pasto y, bueno, silo, reserva, arroyo, lo que sea necesario. ¿Y el macho lo termina a cuántos kilos? El macho lo estamos terminando entre 650, 700, o sea, un poco depende del tipo, pero estamos ahí entre los 600 y 700 kilos. Omar, nosotros hoy visitamos tu establecimiento por invitación de Cotana, la cooperativa de Colonia Alpina, ¿no?, en Santiago del Estero. ¿Por qué usás la genética vos? Bueno, el tema de la cooperativa Cotana es que en un momento cuando yo me invitaron a visitar la cooperativa, conocí lo que estaban haciendo, el centro genético, vi más o menos lo que ellos hacían y me interesó por el tema, primero el tema de leucosis, digamos que nadie está haciendo nada en el tema leucosis y ellos por marcadores genéticos están tratando de encontrar resistencia en los animales y hacer una genética que sea resistente a leucosis. Y después, por el otro lado, están buscando una vaca mucho más equilibrada, en el sentido de que para los sistemas nuestros de pastoriles y donde tenemos por ahí inconvenientes climáticos, ya sea veranos de muchas temperaturas o hay otoños de grandes lluvias, entonces buscar un animal más funcional a un sistema más simple, más sencillo. Y entendí que era importante hacernos la genética nosotros. Así que a raíz de eso le hice una propuesta, vamos a decir, le pregunté si yo podía participar con mis tambos en el centro genético, en el plan genético de ellos. Y bueno, me dijeron que sí. Así que mis dos tambos están trabajando a partir del febrero del año pasado, están integrando el plan genético de Cotana. Así que a raíz de eso, bueno, ellos quisieron venir a recorrer la zona y difundir un poco lo que está haciendo la cooperativa.
Y bueno, entonces hoy por eso estamos reunidos acá y para mostrar un poco lo que yo estoy haciendo y difundir lo que ellos están haciendo. Omar, en definitiva lo que se busca es achicar un poco las vacas, que conviertan mejor la comida en leche siendo vacas más chicas y de esa forma aumentar la producción, ¿no? Sí, de esa forma podés aumentar la producción y la carga animal por hectárea. El macho viene por consecuencia, así que si se achica la vaca, se achica el macho también. Si se achica la ternera, se achica el macho también. Así que eso también nos permite por ahí hacer un ovillo más rápido. Hipofricio, ¿no? Hipofricio, que no esté tanto tiempo en el campo y que se pueda vender lo más rápido posible. La fábrica FNG dispone de un novedoso sistema de sombra modular para los tambos. Norberto Garrone comenta del tema. La fábrica está ubicada en Porteña y nos dedicamos a la construcción, digamos, de estructuras metálicas, silos, norias y mantenimiento de planta de silo, corte y plegado, y tenemos servicio de grúa en toda la región y a donde nos llame, en un radio muy amplio. Garrone, hoy estamos en un campo cerca de Porteña. ¿A quién pertenece y qué estamos viendo? Bueno, este es un señor, se llama Gustavo Ro, tiene un buen emprendimiento lechero, lo cual nosotros hemos hecho la planta de silo y varias, sombras tubulares. Estas son sombras para el futuro, digamos, no se improvisa nada en esto. Y usted, si bien pueden ser algo más caras que lo que se está gente a adoptar por este medio, ¿no es cierto? Lo tenemos patentado en toda la Argentina, así sea con tubulares o hierro redondo, ángulo o de madera mismo. Hemos patentado la forma T de la estructura. Y bueno, felizmente esto anda muy bien, a pesar que estamos en un momento muy especial hoy por el tema de la rentabilidad, lo que es de la parte agropecuaria. Por eso nosotros adoptamos una forma de pago que lo damos a 6 cuotas litros de leche, cosa que no influye en la parte de la misma producción. Y bueno, nos vemos bastante beneficiados en el tema de venta, ¿no? Bueno, son columnas tubulares, una cada 6 metros, son los espacios 5,56 metros el ancho, techo autoportante T90. ¿A qué altura? 4 metros libre luz, digamos, cosa que puede pasar un camión, un tractor, con la pala, no hay ningún problema en eso. ¿El tema del hormigón que tiene abajo? Bueno, esa parte que es un hormigón en forma cilíndrica, de 1,20 m y 40 centímetros de diámetro, cosa que hace que el orín del animal no afecte la parte metálica y a la vez también fortifique muy bien. Esta estructura está totalmente toda calculada con un viento de 150 kilómetros. Esto está con una rejilla de 1 m por 1 m y va a 1 m de profundidad, salvo suelos de otro, digamos, de otra dureza, ¿no? Y en cuanto a las chapas, el soporte que tienen y cómo están agarradas. No, está tomado, digamos, esto con bulones de la parte central, como los bulones A325, que es un bulón de alta resistencia, y la chapa va tomada con los autoperforantes normales. Garrone diseña, fabrica e instala. También garantiza calidad y fortaleza. Metalúrgica FNG. Creando, pensando en el futuro. La cooperativa Cotana produce semen genial con marcador de resistencia a leucosis. Cabaña del Amparo de Mayoraz realiza su remate de brangus negros y colorados el viernes 31 de julio en San Cristóbal, Santa Fe. Cabaña invitada La Lucila. La Sociedad Rural de San Justo invita a la Expo 2015 del 5 al 7 de agosto. Viernes 7 de agosto, gran remate de genética elite. 400 reproductores machos y hembras. Flete gratis hasta 200 kilómetros. Un día de oportunidades en el mundo John Deere que usted no puede perderse. Agronorte lo invita a la nueva edición de la Feria del Repuesto Original. Un evento en el que usted podrá comprar con importantes descuentos y pagar en mayo de 2016. Capacitarse y enterarse de muchas novedades. Los esperamos el día viernes 7 de agosto, a partir de las 9:30 horas, en San Justo, Santa Fe.
Desde la Francia a Córdoba, Seckmann fabrica una amplia gama de productos. Les presentamos la entrevista con el señor Gerardo Manescoto, que describe la línea de estercoleras que disponen. La empresa se llama Seckmann. La línea de productos está dividida en lo que es labranza, división labranza y división efluentes. Lo que es división labranzas está compuesta por descompactador de suelo, rolos triturales rastrojos y dren topo. Y en el estiércol está lo que es estiercolera líquida, tanto lobular, sistema de bomba lobular y sistema de bomba de vacío, es vacuo compresor. Y la estiercolera desparramora de sólido. Tanto sea en líquido como en sólido, son diferentes modelos, son varios modelos que se fabrican. En línea de estiercoleras líquidos son sistema con bomba lobular, que es el modelo 6000, 4300, 10000 y 12000. Y en sistema que bomba de vacuo compresor, hasta ahora tenemos desarrollada la de 6000 litros. Ese es el modelo BB6000, ¿no es cierto? Ese es el modelo BB6000. Bomba de vacuo compresor, modelo 6000 litros y próximamente la de 10000 litros. Las características son, primero que el tanque es todo chapa metálica acero 1010, tiene un tratamiento interior que es con epoxi, es capa de epoxi de un cuarto de espesor. Por fuera poliuretánica y después tiene todos los elementos que están expuestos al estiércol con chapa galvanizada en caliente. O sea que no hay riesgo a corrosión, a algo que se deteriore. En cuanto a la bomba y la forma de expulsarlo una vez que el estiércol está dentro del tanque. Es por presión de aire. El sistema vacuo compresor aspira y llena el tanque y después por inversa, mete presión dentro del tanque y sale todo el material expulsado. ¿Y la bomba que usa? La bomba que usa es una marca nuestra, que es de muy buena calidad, al igual que la bomba lobular. Convengamos que ustedes ponen mucho énfasis en cuanto a la calidad de todo lo que se utiliza. Mira, gracias a Dios hasta ahora nos dio resultado seguir siempre mejorando las calidades. Corrigiendo detalles para ir mejorando y que la calidad, digamos, mientras más vida útil mejor, porque tratar con estiércol, tanto sea líquido o sólido, son materiales muy corrosivos. Si nos vamos a lo que es la desparramadora de estiércol grande, vamos a decir, bueno, con más razón, porque esa ya está hecha todo con chapas, paneles de chapa galvanizada, pisos de listones de madera. Y tienen todo un tratamiento de pinturas que son impermeables para el piso de madera, listones de madera, chapa galvanizada, o sea que la calidad es extremadamente dura, porque así lo requiere con el elemento que se está trabajando. Gerardo, en cuanto al tema financiación y servicio técnico. Financiación se está trabajando con líneas propias, créditos de bancos, servicio técnico se trabaja con todo el asesoramiento de puesta en marcha de la máquina, el servicio técnico que sea necesario, que demande el productor, se entrega a la máquina con un manual de uso y un manual de despiece. O sea que lo único que tiene que hacer el cliente en el caso de tener alguna necesidad de reposición de elemento, llama a fábrica directo. El próximo viernes 31 de julio se realiza el remate de cabañas de San Cristóbal en la rural de esa localidad. El ingeniero Bernardo Alemán, de La Lucila, junto a Aldo Borgatino, muestran animales que son el resultado de utilizar genética Bradford y Santa Gertrudis de La Lucila. Estamos acá a unos 15 kilómetros de San Cristóbal, en el campo de uno de nuestros clientes que hace más años nos compra toros, hace 12 años que nos vienen comprando ininterrumpidamente toros, el señor Aldo Borgatino. Es un ganadero de toda su vida, ha sido administrador de campos importantes en la zona y es un productor avezado. Bernardo, convengamos que parte de la producción que hace La Lucila la van a poner a ventas en dos remates, ¿no? Sí, como es habitual, tenemos nuestro remate en San Cristóbal el 31 de julio,
Y nuestro clásico remate Ercilia, que va a ser el número 23, el 21 de agosto. Como todos los años, llevamos toros de las razas Braford, Santa Gertrudis y Hereford, y vaquillonas Braford y Santa Gertrudis, todas inmunizadas como siempre. Bueno, yo cuando empecé a comprarle terneras a Saralegui, ahí en San Miguel, y le empecé a comprar toro a Alemán. A ellos. ¿Toros Braford? Braford. Yo en el año 59 vine a Lucila, tenía 16 años. Y ahí conocí la estancia Alemán, lo conocía el papá de ellos. Y veía la hacienda que traían del campo en aquella época. Del campo, de los campos a los corrales que tienen todavía, están todavía ahí. Y siempre me quedé enamorado con esa hacienda. Que en esa época ellos tenían Hereford y Shorthorn. Y de ahí, cuando pude, llegué a tener un animalito, empecé a comprar ellos. Tienen buenos toros, tienen buena hacienda, sé qué gente son. ¿También utiliza un poco de Santa Gertrudis? Sí, Santa Gertrudis, si le compré, ahí tengo un torito, lo van a ver. Ya he comprado antes también, ¿no? Pero me gusta la hacienda esa, un poco más comilona de pasto que los otros, pero da muy buen resultado. Y el ternero Santa Gertrudis al cruce del otro cruce le gana por 20 y 30 kilos más al otro, al destete. Se lo digo porque nosotros los vendíamos en aquellos años y al pie de la madre pesarlos y tenían, si los brangos cruzan de brangos con los Santa Gertrudis, pesaban los brangos 200 kilos, los Santa Gertrudis pesaban 220 o 130. Cuarto remate de Cabañas de San Cristóbal el viernes 31 de julio en la Sociedad Rural. Cabaña del Amparo de Mayoraz subastará 70 toros brangus, colorados y negros, y 300 vaquillonas brangus preñadas. Cabaña invitada a la Lucila, 100 días de plazo, 0% de comisión. Consulte por flete gratis. Sigman fabrica estiercoleras, desparramadores y removedores de fosa. Sigman, especialistas en manejo de efluentes. Del 20 al 23 de agosto se realiza la 108 Expo Rural Rafaela y la Región 2015. Charlas técnicas, Fiesta Nacional del Holando, remates. Vení a la Expo y ganá un 0 kilómetro. Grosso Tractores, las mejores usadas de la región. Reparadas y listas para trabajar. Planes de financiación a medida hasta 4 campañas. Llámanos al 03492-440-146. Grosso Tractores y New Holland. Cada vez hay más. Cabañas Integradas Santafesinas rematan en Ceres el viernes 7 de agosto. 400 reproductores inmunizados, Bradford, Brangus y Brahman. Plazo 60, 90 y 120 días. Flete gratis. Subasta Ganaderos de Ceres. Cabañas Integradas Santafesinas realizan el viernes 7 de agosto en Ceres su tradicional remate. Juan Tardivo, de Cabaña San Luis, muestra a la hacienda Brangus que presentará ese día. Bueno, la Cabaña San Luis es de una trayectoria de casi 30 años en el Brangus, donde bueno, venimos tratando de mejorarla año a año, en lo que se puede, ¿no es cierto? Se está haciendo inseminación artificial desde casi los comienzos, y hace más de 20 años se empezaron los primeros pasos, con los primeros pasos de transferencia embrionaria, y bueno, lo logramos concretar hace unos años, que logramos concretar transferencias embrionarias acá en la cabaña. Bueno, yo tengo que mejorar, como ustedes ven, la presentación de mis animales por ahí no es lo que mejor luce en la pista, pero bueno, se destacan por la rusticidad y la adaptación a distintos medios. Sí, sí, el rendimiento en definitiva. Sí, sí, exactamente. Es un toro que te lo echa a cualquier lado y un toro que no sufre. Y algo de colorados estamos haciendo. No es la mayoría es negro. Pero bueno, algo de colorados se está haciendo. Que lo venimos implementando de no hace muchos años, pero hace 7, 8 años que venimos trabajando sobre el colorado también. ¿Qué es lo que van a llevar ustedes al remate? Bueno, nosotros más o menos vamos a concurrir con unos 20 toros, brangus de 3 años,
Yo no, este año no voy a concurrir con vaquillonas, pero bueno, los queremos destacar, sobre todo que es un placer estar hablando de nuestro sexto remate anual que vamos a hacer en Ceres el 7 de agosto. Fue un logro que hace muchos años lo venimos charlando y bueno, hace este el sexto remate, o sea que hace 5 años que lo logramos, logramos armar un remate y creo que lo vamos mejorando año a año, le vamos puliendo un poquito los detalles que no nos gustan, en una palabra, del remate en sí. Bueno, el remate va a ser el día 7 de agosto con ganaderos de Ceres, en Ceres, en sus instalaciones de Ceres. Y bueno, además está allí que queremos invitar a todos los productores, amigos que nos acompañen. El remate va a empezar a las 14 horas después de un almuerzo. Que bueno, que vamos a invitar amigos que nos vengan y clientes que nos acompañen. Se desarrolló en Malabrigo, Santa Fe, la fiesta provincial del citrus. María de Guadalupe García sintetiza lo que ocurrió. El balance es muy positivo, muy positivo. Están los expositores agradecidísimos por todo lo que han vendido, por la forma en que lo hemos recibido. Están todos conformes, nos agradecen enormemente, incluso los que hay algunos que hace años que vienen y los nuevos que vienen prometieron para el año que viene volver. Esta es la 24ª fiesta provincial del citrus. Participamos tres instituciones y un grupo de citricultores. Las instituciones son la Municipalidad de Malabrigo, el Centro Comercial Industrial que presido y la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo. Cada una tiene una función en esta fiesta. Los citricultores organizan el concurso de despoje, que ya lo hicieron, y luego se premia a los ganadores. Después está la Cooperativa Agropecuaria, tiene jornadas técnicas de capacitación, que la hace también todos, hace 24 años la están haciendo, y a la municipalidad, dentro de la municipalidad, la Secretaría de la Producción, junto con el Centro Comercial e Industrial, nos corresponde esta expo que estamos ofreciendo. Todo el producto agrario pasa por distintas etapas, ya sea por los climáticos o por factores económicos. En este momento hay muchísima, este año es mucha la producción que hay. Dicen que los precios están un poco bajos y no hay mucha exportación. Gracias por acompañarnos en esta edición de Rafaela Rural. Hasta la semana que viene.